Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Monster Train. La verdad que llevo unos días queriendo jugarlo, pero por una por otra se me ha ido pasando, tío. Y tengo muchas ganas de jugarlo porque me dejó muy buen sabor de boca. Longbook, ¿qué es esto? Logbook. Esto es como el historial, ¿no? Ah, vale, las cartas que llevo, las reliquias que he conseguido. Ah, vale. Pues tengo que darle no save rune, vale. Ok. Pues vamos allá, no sé si hacer una run con el mismo personaje de antes, el de fuego este, o probar el verde. A ver, me gustaría jugar con él para entenderlo y ya. Y está a puntito de subir de nivel. Venga, voy a jugarlo otra vez así, ¿eh? Voy a jugarlo otra vez así, tío, a ver si lo podemos entender. Final Boss, Seraph Temperant. Vale, tengo las mismas cartas, ¿verdad? Sí, tengo lo mismo. Ok, a ver. ¿What? ¿Esto es nuevo? Esto no estaba la primera vez que lo hice, ¿no? Estas dos cosas. Mejor un campeón. 10 de armadura. Espera, Slay. Triggers after dealing a killing blow. Ah, cuando mato, ¿qué gana? Ah, cuando mata, gana 10 de armadura. ¿Y Revenge qué es? Ah, cuando recibe daño, obtiene 2 de ira. 1 de ira, perdón. Pues creo que prefiero los 10 de ataque, fíjate. Bueno, la armadura es Dios, ¿eh? Y aquí tiene daño y vida aumentado. O sea, es mejor esto, ¿no? Porque luego le pones multi-strike. Creo que es mejor eso, gente. Un artefacto. Mi pira tiene 40 más de vida. Cuando consumes una carta, cuando juegas una carta con consumir, haces 30 de daño a la unidad enfrente. A la unidad enemiga que esté enfrente. ¿Qué cartas tengo con consumir? ¿Tengo cartas con consumir? Eso es lo primero de todo. Por ahora no. Pero yo creo que esto va a ser bueno, ¿no? Para cuando pongamos consumir en una carta. La vida de la pira. Es que no sé. Bueno, va. Gente, sigo sin entender el juego, ¿vale? O sea, es literalmente mi segunda partida. La primera defensa. ¿Qué es esto? Non-boss enemies. Vale, Spike 3, 75 de oro. ¿Debería llevarme esto? Why not? Vamos a probar. Tienen Spikes 3. Entonces, a tu casa, crack. Debería poner al héroe. ¿Dónde se pone el héroe? ¿Dónde es el mejor lugar para poner al héroe? ¿Abajo, al medio o arriba? Voy a ponerlo arriba. Voy a probar así. Va muy rápido esto, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está lo de la velocidad? Ah. Voy a ponerlo en fast, pero calma, ¿sabes? 25 de vida tiene este, ¿por qué tiene tanta? ¿20 de armadura? Este se me muere. Quiero matar esto, ¿no? Gracias. Aquí no cabe este. Este va a subir, ¿no? Sí. Han subido todos. Mamarrachos. Vale, ese se muere. Esta se muere. Mi personaje gana 7 de vida. ¿Por qué gana 7 de vida? Cuando mata gana 10 de armadura. Pero la armadura no es vida. La armadura es otra cosa, ¿no? Supongo que se referirá a eso. Pues... sí. Oye, si le curo, ¿sobrevive? ¿Master? A ver, voy a curar a este, voy a curar a este. Vale. Fuera de aquí, crack. Este se va a comer 20 de vida nada más.
30 ahora. Pum, pum. Vale. Momento, ese color me he puesto es para el resto del combate, ¿no? Purgar. Tu pira recibe 3 de daño. Está muerto, ¿verdad? Lo mata el héroe. Toma, 17, chaval. Perfecto. Toma, dinerito. Esta es buena, esta es nueva, 5 de daño. Esto es mejor que esta mierda, ¿no? Ascender una unidad, moverla arriba, ¿no? Cuando le invocas, hace 5 de daño a las unidades enemigas, a todas. A todas las unidades enemigas. Me lo voy a llevar, a ver qué tal. Restoration Detonation. Steel Enchancer. Este le da 3-3. 5 de daño a la unidad de frente y roba una carta. Recupero 10 de vida a una unidad aliada. Hace daño a la unidad de frente igual al... ¿Cómo? ¿What? Perdona, ¿por 5 de la vida curada? ¿Esto no es como mucho? ¿Qué le hago 50 si me curo 10? Me lo va a llevar, ¿Le hago 50? Hombre, si se cura 3, por ejemplo, pues le hago 15, ¿no? Forjar unidades para ganar nuevos poderes, despertar una unidad, forjar hechizos y ganar una unidad de gel, no sé qué. Voy por la derecha, creo. Vale. Mejorar un hechizo para que gane doble stack. ¿Qué significa doble stack? No se aplica aquí. Por ejemplo, esto. Ah, aplicar regeneración doble. No. O sea, si le pongo... ¡Hostias! Tú, si mejoro esto... Dice, recupera 20 de vida a una unidad aliada, ¿vale? Hace daño a la unidad de enfrente igual a 5 veces la cantidad curada. O sea, ¿cura? ¿Hace 100 de daño? Voy a mejorarlo, ¿eh? Y voy a bajarle el coste. Coste cero, ¿sabes? Y voy a purgarme cosas. Voy a purgarme meteoritos de estos, que creo que son una mierda, ¿no? El Steelwalker mola. Gana 5 armaduras después de cada combate. Este mola, tío. Branded Warrior, Furia 4. Cuando mata, aplica 3 de ira a las unidades aliadas. Este no está nada malo, este tiene muy poquita vida, ¿no? Voy a coger el Steelwalker este, que le da defensa, a ver qué tal es. Está un poquito alto el juego. Gente, me suena que está un poco alto, Voy a ponerlo en 25. 25, tío. Ahí está. ¿Este quién es? The Steel Slate. Tiene espinas, ¿no? Tiene uno. O sea, las espinas hacen uno. ¿Y esto qué es? Robar una unidad más. Las unidades que no son bosses tienen 4 de ataque. Solo para robar una unidad más. Paso. Igual mola. No lo sé. Voy a poner el héroe aquí, tío. A ver qué tal. Se muere y ganan todo. Perfecto. ¿Tú qué haces? Ah, es verdad que me añade una mierda, ¿no? A mi mazo. No me gusta ese pavo, tío. Gana 5 de armadura. Ajá, no lo matas, crack. Purgar. ¿Qué es esto? Puedo poner esto aquí. Jeje, me han dado un logro. Simple. Tengo que purgarlo, ¿no? Vamos a otro tonto aquí. Vale, creo que este ogro es muy bueno, ¿eh? Me quito esto.
Voy a matarle para que no me moleste. Voy a curarle. Ah, ya toca a vos ya, tan rápido. Le matamos, ¿eh? Esto creo que no funciona, ¿verdad? Esto no funciona porque si no cura nada. A ver. No cura nada, claro. Estaba probando, gente. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerle Regen. Está muerto el boss, ¿eh? No ha matado a nadie. ¡Qué fácil! ¡Qué bueno es ese ogro! ¡Qué bueno es ese ogro, tío! Ritual de batalla. Aplica 6 de furia. Haz 2x de daño a las unidades enemigas. Y x que es el coste de mi energía, ¿no? El ritual de batalla es muy bueno, tío. 6, o sea, aplicarías 12 de daño a una unidad aliada. 12 de daño tampoco es tanto, ¿no? No quiero nada. Sting no lo quiero. No quiero. Consumir, aplica, regenerar 5. Me voy a llevar esto porque tengo la cosa esta, ¿eh? Vale, con eso aprovecho la pluma, el artefacto. Perfecto, pues aquí tengo que duplicar una carta. Una carta de despertar. Voy por la derecha. ¡Nice! Esto es un aliado, ¿no? Un héroe. ¡Hostias! Se lo voy a dar a este. ¿What? Darle 10 más de ataque, darle 25 más de vida. 35 a 50. ¡Dios! Y encima gana 5 de armadura cada turno. No, voy a darle vida. Y... bueno, puedo darle 10 de daño a alguien, ¿no? No, creo que es irrelevante darle 10 de daño a alguien. ¿Puedo quitarme un tonto? No, me quito quitando meteoritos de estos. ¿Le doy 10 de ataque a alguien, gente? Total, son 10 de ataque gratis. Nada, paso. Oh, otro más. Son dios, esos bichos. Esto es un evento, ¿no? El historiador, no sé cuánto, es el camino del tren, no sé cuánto, bla, bla, bla. ¿Qué me ofreces? Honesto. Me da esa carta, ¿no? Gesto de gratitud, gana 30 por X. Hostia, esto es muy bueno, ¿no? Purgar. Solo vale una vez. Agresivo. Tu pira gana un ataque por cada 10 monedas que tengas. Nah. Hace 2 de daño a la unidad enemiga. Si le matas, más 50. Y esto no se purga, ¿eh? Pero esto creo que a este punto de la partida no vale mucho, ¿no? Porque 2 de daño no es tanto ya. Si la mejoras, igual sí, pero... voy a llevar esto. Si la mejorase... igual sí, pero a estas alturas yo creo que ya no. Vale, dédalo. Es más o menos fácil. Este es que ponía bombas, creo. Sí, este es el que ponía las bombas. Es un cochino. Pues sacamos una cosa. Vamos a poner al héroe arriba. Con el Steelworker este. ¡Qué grande es, no! ¡Joder, qué grande es! Si pongo esto aquí no vale de nada porque va a morirse. Puedo matar a alguno, ¿eh? Puedo matar a este, por ejemplo. Ya. ¿Qué es eso? Ah, no puedo ponerlo.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, es un poco irrelevante, ¿no? La bomba esta. Se va a curar 10. Se van a morir todos realmente. Aguanta muchísimo mi... Mi orco aguanta un cristo, ¿eh? Y esos 5 de armadura son... ¡Es Dios ese orco! Pero me da igual que se muera, la verdad. O sea, si yo hago así... LOL. Creo que va a ser esto, ¿eh? Toma dinero. Pa, 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 pam. Mira, crack. For the glory of no sé quién. O sea, si hago esto, le quito 10 a este nada más. Vale. Menos 12. No va a morirse, ¿eh? Este tío no va a morir. ¿Por qué no puedo poner una unidad aquí? Ahora. Este gana algo. Ah, cada vez que juega un hechizo gana vida. Eres muy pesado, ¿eh? Eres muy pesado, crack. 11 nada más le quitan. Oh, se van para arriba, tú. No le mato, creo, ¿eh? Vale, no importa. Coño, ha ganado daño. Soy tonto. Soy muy tonto. Van a morir. Aunque te pongas Regen, vas a morir. Así que te den. Bueno, me hará 5 daño nada más. Lo que aguanta, tío. También por el elixir ese de... De regeneración. Wow, ¿cuánto le quito? O sea, le curo 7 de vida. Y le quito 35, tú. A ver. 35, está OP, ¿eh? Está bastante OP, yo creo. Vamos a poner así ahí. No le va a matar, ¿eh? Es que no le va a matar. Está muerto el pavo este ya. No puede con el Goblin. O Golem, Orco, lo que sea. No puede, tío, no pueden con él. Está muy fuerte ese tío. Carta rara. Reinforge. Consumir. Duplica la armadura de una unidad. El problema es que no tengo... Bueno, sí tengo. El Goblin ese gana armadura, pero... Mejor unidad con 10 de vida y aplícale 4 Spike. Joder. Joder. Para curar orco. Nada, voy a darle esto, Esto es bueno, ¿no? Este no me gusta mucho. Thorn and Hollow. Cuando invocas ganas 40 de vida máxima. Y cuando le curo... Gana 2 spikes. O sea, cuando le invoco gana 40 de vida máxima. Es mejor que este. Claro, ocupa más espacio. Más uno de por turno, vale. Más uno de energía por turno. Robo una carta más. Esto. Es muy bueno ese, yo creo, El que te da un hueco más. Está de puta madre.
Vale, dinero, forjar hechizos, 20 de vida de pira, mejorar un champion. Nah, por aquí. Artefacto. 25% de probabilidad de hacer 5 de daño cuando una unidad enemiga entra en el tren. Haces daño cada vez que una unidad enemiga se mueva por los pisos. No está nada mal eso, ¿no? ¡Oh! Remover dos cartas del deck. Vale, pues los meteoritos, creo. Y el restore. Esto. Y esto. ¿Otro Steelworker? No. Vale. Mi héroe ya estaba mejorado, ¿verdad? Sí. Perdón. Ay, perdón. Le da 10 de armadura y multi-strike. O sea, que haría 30. Aquí simplemente le mejora la vida. Buah, pero es que esto casi... Esto prácticamente es lo mismo que esto, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Porque mira, hace 30 de daño, este 25. Este tendría 15 de vida y 10 de armadura. Y este tiene 25 de vida. Le va a dar esto, supongo. ¿Este quién coño es? Thogbinder. Slay. Vale, una carta de automutilación. Fuck. Vale, ¿qué es esto? Las unidades no enemigas tienen 4 espinas. No, me va a hacer mucho daño, ¿no? Igual se complica mucho. Sí, venga. Par de huevos, gente. Si estamos jugando por probar, por aprender. Vale, tú vas muy bien aquí. Ah, gana salud, pero no la gana. O sea, la gana máxima, pero no se recupera. Vale, a ver. ¿Cómo hacemos esto, chavales? Tú vas aquí 100%. Quiero matar a este, ¿eh? No puedo, ¿verdad? No tengo nada para matarle. Esto me da igual. No cabe aquí. Se ha pirado. No tenía para matar al angelillo ese. ¡Ay! Se me han muerto los de abajo. Se me han muerto los de abajo, tío. Y a este no le mato, ¿eh? No le mato, tú. Las espinas. Las espinas hacen mucho daño. Se quedó uno de vida y se murió solo, tú. Perfecto. Puedo hacer 5 y matar a uno de ellos. No han perdido vida. Este ha perdido vida. A tu casa, crack. Si lo pongo aquí, va a ser un desastre ponerlo ahí, ¿no? Porque lo mata instantáneo. Voy a quitarme esto. Vale. Buah, este tío es muy fuerte, ¿eh? Se ha muerto. Este tío es muy fuerte. Estoy muy orgulloso de él, ¿eh? De hecho, voy a ponerle esto.
A tope. Regeneración de a tope. Y esto lo voy a guardar para el boss. Toma, 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 crack. Vale, final wave. 10 de vida. A tope, tú. Me da igual el piso de abajo, que suban. De hecho, gano. Gano la partida. La gano, gente. Voy a quitarme esto. Ya está, ya gané. No pueden con el golem ese. Lo que se cura, ¿eh? No pueden con él, tío. Es un dios. Let's go. ¿Qué me ha dado? Collection of Tails. Colección de colas. La furia ya no decae. Dios. No, tengo que darle esto. Ah, pero esto se consume. Esto no, ¿eh? Dame esto. Sé que esto estaba guay, ¿vale? Para el consumir está bien para esto. Pero lo otro no, no se acaba. En cambio, lo del consumir se consume. Está. El otro no. Es de la armadura. Furia te da más y no se consume. No me interesa. No me interesa. Bueno, esto no está mal, ¿eh? Esto no está mal. Recuperar 25 de vida. Nada, pero no quiero nada. 300 de oro tengo. Uf, chaval, me voy a hinchar. Qué divertido está este puto juego, chavales. Esto puede estar bien, ¿eh? Mierda. Me gustaría ir por la derecha para quitarme cartas. Voy por la derecha, para quitarme cartas, gente. Aquí forjamos un hechizo, ¿eh? Podemos reducir el coste de Inflame. Sí, voy a reducir el coste de Inflame. Y le damos 20 de Magic Power. ¿A un Scorch? Why not? Y doble stack. ¡Dios! Y voy a quitarme... ¿Me quito un tonto de estos? Vale, Dios. 20 de vida. Y me quito. Me quito los tontos, yo creo. No valen para nada. Ya me voy a quitar uno al menos. Y no sé si quitarme un restore de estos. No. El torch. Vale. Podría darle aquí y forjar algo, ¿no? Vale. Permafrost. Podría darle Magic Power a esto también. 32. ¿Vale la pena? No, creo que no. Pero sin embargo sí que puedo reducir el coste de esto, por ejemplo. Vale. Mucho mejor, ¿no? Reducir los costes mola. The Crystal Cloak. ¿Y estos qué hacen? A ver. 3 de daño, 65 de vida. 0 de daño, 2 de vida. Recupera 10 de vida de unidades aliadas después del combate. Vale. Artefacto al azar. ¿Qué es esto? Recuperan toda la vida cuando se mueren a un piso superior. Me lo va a llevar. Si no les mato abajo, les mato arriba, ¿sabes? Les mata mi puto golem. Y me da un artefacto si gano. Así que de puta madre. Vale, estos no me preocupan tanto. Tú aquí. Tú aquí. Y a este lo voy a poner arriba, fíjate. Con este además. No, espérate. Que este gana espinas. Así. Toma, toma, toma. Y se ha muerto el otro. Se ha muerto al moverse arriba. Mira, pues esto aquí. Ganamos dinerito. Uf, papi, uf, papi, uf, papi. Y encima ya no decae la ira, ya no decae. Vale. Este que hacía recupera vida y este no hace nada. ¿Puedo poner algún tonto aquí?
Ah, no, va, cuesta 2, no puedo. Pues ya está, ¿no? ¡Coño, hace daño en área! Qué bueno es esto con las unidades débiles, ¿eh? Cuando suben, mueren instantáneo. Vale, tú que haces 5 de daño, pero no tienes nada especial, ¿no? Este ataca a todas las unidades. Es un cabrón. Voy a poner el tonto este aquí. Y voy a curar a mi colega. E ir curando a este también. Cuando cura gana espinas, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba? Ah, rejuvenecer. Cuando se cura gana 2 de espinas, pero ¿para siempre? O sea, ¿son 2 espinas siempre? Buah, se va a curar entero ese. Qué putada, se cura entero. Bueno, no importa, tengo esto. 100 de daño, qué bruto. 6 espinas tiene. Toma. Pues, ¿dónde ponemos otro tonto? Aquí abajo. ¿Cuántas espinas tiene? 10 espinas. Uf, papá. Espérate. Podría poner esto a este. No muere, ¿eh? Va a subir arriba. Un poco fail. Bueno, 9 de daño me comí ahí. Escúchame, las espinas las va perdiendo, ¿no? ¿Verdad? No, las espinas no las pierde. Es Jesucristo este bicho. Vale, y si hago así, aunque no le cure nada, gana espinas. Sí, gana las espinas igual, ¿eh? Vale, esto le hace muy poco. Uf. Están todos curados ya. Uf, vaya bichos tengo, loco. Está muerto, ¿no? Está muerto. Aunque me mata el mío, ¿eh? Me lo mata, tío. Bueno, espérate. No, no me lo mata ahora, ¿eh? Ahora no me lo mata. Y si hago así tampoco. ¡Let's go! Este tiene 24 espinas. Se está matando el solito. Logro desbloqueado. Hell's Finest. ¡Dios! Me han dado un logro. ¿Qué es el logro? Vale, haz que un monstruo o un aliado haga 60 de daño en un hit. Vale, me han dado un artefacto. Por el, lo de antes, ¿no? Los hechizos ganan un slot más de actual. Dámelo. 100 de daño a una unidad. ¿Cómo? A unidades aliadas y enemigas. Destrábate. No, gracias. Bueno, puedes tirarlo a un piso donde no tengas unidades. Supongo. No me interesa. Va a tener un RAM. No me interesa nada. Esto me lo voy a llevar, ¿eh? Robo una unidad y le das 20 de daño y 20 de vida. Y que cueste 0. Dámelo. ¿Cuántos pisos? Buah, queda un montón de pisos todavía. La izquierda es buena porque me puedo quitar cartas. La izquierda me da artefacto, una selección al azar. Bueno, me gusta la derecha también, ¿eh? Porque en la derecha tengo tienda, tío. Pero bueno, espérate. Es que, a ver, las unidades tochas ya las tengo mejoradas, ¿no? A este lo tengo a tope ya. Claro, podría mejorar a este o a este, pero bueno.
No, voy para la izquierda, gente. Me quito basura, ¿vale? A los tontos. Me tengo que quitar a los tontos. Me tengo que quitar un tonto. Y al otro tonto. Me voy a quitar los dos tontos. ¡Ah! ¡Tú! Vale, son para comprar. Claro, es un mercader de artefactos, tío. Soy bobo. Ah, y no tengo ni siquiera para esto. Bueno, sí, sí tengo. Cojo aquí. Y puedo purgar o mantener el oro. No, voy a mantener el oro, Voy a mantener el oro. Fell, the wings of light. Las alas de la luz. ¿Qué es esto? Wrath Crest. Los guardianes de Alabaster tienen multi-strike. Fell empowers units with rage. Y mejora las unidades que tengan en rage. Vale. ¿Por qué no puedo ver las unidades que él tenía? ¿Qué es eso? Perdón. Un momento, que se acaba aquí de complicar la cosa un poco. Espérate un momento. Mejora sus unidades con Rage. Claro, el Rage va cayendo y tal, pero... Vale, este me la suda. ¿Cómo podemos matar a este? 6 por 2 son 12. Joder, vaya tanque, ¿no, el tío? Vaya tanque, loco. Vale. Vale, va aguantando poco a poco. Vale, curamos. Puedo utilizar esto y que se coma un montón de daño este tío. No creo que muera este tío, Nada, pero va a morir sí o sí. A menos que le dé esto. Si le doy esto, muere. No, si le doy esto, no muere. Tiene toda la armadura, pero no muere. Vale, se va curando, perfecto. ¡Joder! Me los va a matar a todos, A ver, un momento, ¿Cómo podemos hacer esto, gente? Arriba no tengo nada de defensa. Van a llegar al núcleo, ¿Cómo hago esto? 12 de daño. Toma, se han muerto. Venga, gilipollas. ¡Madre, vaya bicho! ¿A quién debería mejorar? A este. ¡Vaya bichos! ¡Vaya bichos! Let's go. Me da igual los que van a subir al núcleo, me da igual. Perder un poco de vida del núcleo. La estatua no sube, Claro, es una estatua, está fija ahí. Me come la polla este tío. Si luego tengo para curarle a tope, bueno, a tope. ¿Cuánta vida tiene el boss? 700.
Voy a curarla, todo lo que pueda. Así. Toma. Ah, que queda otro gordo más. O sea, está todo da igual. Si no se mueve de ahí. Voy a mejorar a este, ¿eh? Dios. A este que tiene un montón de espinas para que se mate solo el boss. Ah, aún quedan unidades. Toma, cracks. Toma. ¿Cuántas espinas tiene? 28 espinas. Let's go. Uf. Lo puedo seguir enfureciendo, ¿eh? Furia y armadura. Vale, ¿a quién curo? ¿Puedo curar a alguien, eh? ¿Curo a este? Nada, a este le voy a dar un regenerar y ya está. Voy a guardarme este hechizo. Bueno, no se consume, podía haberlo gastado. Final Wave. Mira, crack. Te lo voy a explicar. Ay, a ver. Esto no va a hacer nada de daño, ¿no? Nah, no hace nada de daño. Pero podemos darle 10 más de vida a este. Ah, sí, se va a morir. Se va a morir. Hemos ganado ya. Ya está. Se mata solo. Angel Hunter. ¿Esto qué es? Derrota a Fel. Vale. Super ultra normal fast. Se ha matado solo. Las buenas espinas. Consumir. Aplica velocidad. Velocidad me permitía atacar primero. Atacó antes que las unidades enemigas. Esto es bueno, ¿eh? Duplicar armadura en una unidad. Mejorar unidad para que tenga 10 de vida y 4 spikes. De esto ya tengo una, así que voy a darle el Will Wand este. Uno más de esto. Es Dios eso, ¿eh? Yo creo que es Dios. Lo de tener un hueco más. Escúchame, quedan dos bosses nada más. Queda este y este. Quedan dos bosses. Vale, por izquierda tenemos dinero, forjar hechizos y algo tal. Y mejorar mi campeón. Voy por la derecha, yo creo. Duplico una carta. Sí, voy por la derecha, ¿eh? Me quito basura. Porque tengo basura, como esto, por ejemplo. Que me lo tengo que empezar a quitar ya. Y realmente me puedo quitar al Limp este. Ya está. Podemos duplicar esto. O podemos duplicar el Enflame. Hostia, yo voy a duplicar el Enflame, chavales. Ya que el Race no baja por la colección de colas. Y puedo mejorar mi campeón. Vale, podemos darle Wrathful 3. 40 de vida, 40 de daño. Y cuando mato una unidad, aplica Slay. Y el Slay es que gana 25 de armadura. Y la venganza es cuando recibe daño. La venganza es que gana 2 de ira. Gana ira. No, gana 4 de ira. Es Dios, ¿eh? Nephil, The Wingless General. Vale. 400 monedas. Pero las unidades tienen 2 Spell Shield. No, gracias. No. Hasta luego, crack. Eso no me interesa, No me la líes, No, gracias. Vale, a ver. Tenemos aquí un montón de huecos. 8 por 2 son 16. Uf.
Con un hueco más podría meter a este, a este y a este, ¿eh? Lo que creo que voy a hacer es... A este no lo puedo meter porque lo van a matar. Vamos a poner al héroe. A este de aquí. A este le ponemos arriba. Así. ¿Qué os parece? Vale, dinerito. Va a morirse, perfecto. Si pongo hasta aquí, moriría. A menos que le ponga esto, ¿no? Vale, voy a ir así. ¿Esto qué es? Vale. No va a morirse este tío, ¿eh? Y estos dos tampoco se mueren. Bueno, pero puedo poner quick. Matarle. Curarle, matarle. Robar una unidad. Ah, no me quedan unidades. ¿Solo tengo cuatro unidades en el mazo? Solo tengo cuatro unidades. Qué fail. La acabo de cagar, que flipas, ¿eh? Vale, me puedo tirar un hechizo de fuego. Lo tiro a este. Que vaya ganando espinas, que vaya ganando espinas, ¿eh? Solo tengo cuatro unidades, pero vaya cuatro unidades tengo, ¿eh? Pero vaya bichos tengo. Voy a ponerle espinas a este. Se mueren todos, a menos este. Este pierde 22. Sí, voy a jugarlas, total. No se consumen esos hechizos. No sé cómo los juego a veces. Si total, no se consumen. Uf, papi. Uf, papi. Vale. ¿Le pongo el inflame? ¿Le pongo todo a este? Es un monstruo este bicho, ¿eh? Es que es un jodido monstruo. Es un monstruo, tío. Aquí está el boss ya. Hostia, multi-strike de 25. ¿Tú estás borracho o qué? Vale. ¿Le gano? Le quito 643, ¿eh? Vale, le mato. Ya está muerto. Perfecto, hemos ganado. ¡Let's go! Este tío es Dios, ¿eh? Esta unidad es Jesucristo. Hombre, también es que la he mejorado mucho, ¿eh? ¡Let's go! Y este es muy fuerte también, ¿eh? Cuando recibe daño ganaba 5 de ira. O 4, 4 de ira, creo. Otro inflame. Otro inflame. Nah, no me lo voy a llevar. Con los que tengo suficiente. Recupera 25 de vida, roba 2 el siguiente turno, roba una carta cada turno. ¿Me llevo el Willwood ese de mierda? Voy a llevar esto. Los Stink creo que valen 0. Lo ponía ahí, ¿no? Costaban 0, creo. Además se consume, así que worth. Último combate, chavales. Duplicar una carta. Uf. Forjar unidades. Vida. Vale. Vale, voy por aquí.
Sabéis lo que vamos a duplicar, ¿no? El Enflame. ¿Podría duplicar? No. Quick. ¿Podría duplicar el Quick? Creo que voy a duplicar el Quick. Es muy bueno el Quick. Vale, un momento, espérate. Tu pira tiene 15 de daño. Cartas con consumir tiene un 50% de no consumirse, ¿no? Y las unidades tienen un slot extra. Quiero esto, lo de no consumirse. Vale, a ver. Unidades mejoras tienen 7 de ira. A ver. ¿Le puedo poner 7 de ira? Claro, este no puedo. Pero, por ejemplo, le puedo poner... ¡Hostias! Le puedo dar 7 de ira. Y la, 7 de... y la ira no se reduce ya, ¿eh? Cinco de daño, 10 de vida. ¿Qué es Endless? Ah, cuando esta carta muere, regresa al tope de mi pila de robado. Ah, me da un poco igual eso, yo creo. Momento, voy primero a los artefactos. Quiero esto. Las unidades tienen un slot más de esto. Pues voy a darle esto. Y así puedo mejorar a... puedo mejorar un slot más, ¿no? A este. ¿Puedo mejorar a esto otra vez? Sí, puedo mejorar a esto otra vez. Vale, este tío es Dios, 5 de daño y 10 de vida. Se lo voy a poner a este. No, se lo voy a poner a este. Vamos a gastar ya todo el dinero. Quick, 25 de vida. 25 de vida. A este. Vale. Así entra con un montón de vida, ¿sabéis? Y no tengo que preocuparme de curarle al principio. Perfecto. Me he gastado todo el oro. Estamos bien. Así cuando lo ponga no tengo que preocuparme, gente. Las unidades entran con Zap 3. Ah, tienen menos 3, menos 2 de daño. Este tío creo que tenía como 2000 de vida. ¿No? El pavo este es duro, creo. Ah, no, tiene 1000. Tiene 1000. En esta dificultad tiene 1000. Voy a hacerlo igual. Voy a empezar a defender arriba. Me da igual el Zap 3 ese. Que puedo poner a otro, ¿eh? Pero creo que no vale la pena. Vale. El Zap 3 ese me da igual. Vale, puedo ponerle Quick. Quick. ¿Se ha consumido? Ah, no, no se consume, coño. Esa no es de consumir. Vale, va a perder vida, pero se la puedo curar luego, no pasa nada. Atacamos primero, eso es Dios, ¿eh? Vale, no pasa nada. Vale, espérate, es que tengo que curar, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto, papitos? Esto se lo voy a poner a este. Seguro, vamos. Y hace que curarle también. Hay que ponerle esto. No quiero que pierda tanta vida. Este tío no quiero perderlo ni de coña, ¿eh? Este tío no quiero perderlo. Se matan solos.
WhatsApp me da igual. Voy a curarle. Pues mismo aquí mismo. Mismo aquí mismo. Tú, espérate. Hola, enfurecido. Te pide 14 de vida. Vale, está bien. Uy, este va a subir arriba. Puto. Joder, chaval. Vale, voy a perder 23. Joder, ¿cuántas cartas ha robado? ¿Qué es esto, tío? Este ya tiene quick, ¿no? Este tiene quick y este también tiene quick. Pues voy a darle quick a... Bueno, déjala ahí por si acaso. ¿Cómo hacemos esto, papis? Que no quiero que pierda mucha vida este tío, ¿eh? Esto no vale nada. Ah, se ha consumido. Qué pena. Me va a dar enrage el colega. Vale, ese. Para que no ataque. El que tiene multicast de ese. Multistrike. ¿Cómo sé cuántas unidades quedan, gente? ¿Cómo puedo saber cuántas unidades quedan? O sea, unidades enemigas, quiero decir. Sting. No, no quiero más esto, Tengo muchos stings de esos. Vale que cuestan cero, pero... Ugh. Bueno, me hincho a robar realmente, Es que me hincho. Esto aquí. Otro sting. Esto por aquí. Vale. Estoy súper fuerte. Estoy giga fuerte. 105 de armadura tiene mi héroe. Final wave. Uf, mira la mano, tío. Vale, espérate. Tengo muchas cosas en la mano. Tengo demasiadas cosas. Este. Tengo que haberle dado esto, ¿no? Esto no vale de nada porque no tengo ninguna carta que robar, ¿o sí? No, no tiene ninguna carta que robar. Pues regenerar a este y ya está. Que tengo muchos stings que no valen para nada, macho. Está muerto el boss, hemos ganado. Esto no vale de nada. Y le voy a dar quick. ¿Esto tiene quick? No, se lo voy a dar. Ya está, hemos ganado. Le matamos. Con él le matamos. Hemos ganado la run, chavales. Nuestra primera victoria. Segunda partida, primera victoria. Se quita dos el mongolo, ¿sabes? El héroe. Es que el héroe mete, tío. 126 de daño tiene, Mira cómo le aumenta el daño. Mira. ¡Es Jesucristo! Logro desbloqueado. Seraph de Defeated. El derrotado. Primera run. Victoria. Let's go. Qué guapo está este juego, tío. Logro desbloqueado. Level up. Toma. Covenant unlocked. Covenant rank 1. El Covenant es como el...
Es que la arre, ¿no? Algo así. Te permite ir a un desafío mucho mayor. Ah, y empezar a ¿cómo? Masterizar cartas en la victoria. Vale, esto es la ascensión. Supongo. Bueno, hemos subido a nivel 2 de esto. La marcha de escudos. Mueve una unidad de frente. Ah, ponla adelante y aplica la idea de armadura. Hell yeah. Cenizas del caído. Hostia. Las habilidades de invocación se activan una vez adicional. Como la del gordete, que gana vida cuando le invocas. Se activa 2 veces. Toma, level 3. Impressive. Sacrifica un imp. Hace 50 daño a la unidad de enfrente. Conserva la energía entre turnos. Wow, esto es como el helado del Slay the Spire. Aplica regeneración 2 y espinas 2. Añade una copia de esta carta a tu pila de robo. A tu pila de descarte, perdón. Y la enredadera, no sé qué. Da un stack de espinas cada vez que lo aplicas. ¡Hostias! El gordete, ¿eh? Persona récord. Comenan 1. ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Tú, ¿y esto cómo se desbloquea? ¡Ah! Con hechizos. Tengo que jugar 250 hechizos para desbloquear al Stygian. Y para desbloquear a Umbra tengo que jugar 350 unidades. Y para el Melting este tengo que matar a 1300. ¡Joder! Vale, pues poquito a poco, ¿no? Me está gustando un montón, chavales. Espero que a vosotros también. Guapísimo. Dejadme consejillos si lo sabéis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao.